expresiones, ¿usted lo ve en el mismo sentido? Digo, aparte, ¿sorprendió este abrazo tan profundo con Lucio? No, lo conozco a Eduardo hace muchos años, tengo, con todos los sectores tengo una muy buena relación, yo soy un tipo que cree que aún cuando uno piensa distinto tiene que tener diálogo con todos los sectores porque es la mejor forma de construir, digamos, un país. Un país se construye respetando la diversidad que representan los distintos sectores de la economía, que representan los distintos sectores geográficos. Este país es un país en el que el interior y la ciudad son complementarios, no enemigos. Este país es un país en el que el campo y la industria tienen que ser complementarios y sinérgicos para agregar valor. Y entonces me parece que hay que tratar de generar ámbitos en los que todos puedan expresar sus preocupaciones, sus temores, sus dificultades y tratar de vehiculizar con propuestas concretas, sobre todo porque tenemos la tranquilidad del respaldo de millones de bonaerenses que con su voto nos dieron la responsabilidad de representarlo. Sergio, ¿cómo crees que desde la legislatura pueden generar medidas para mejorar la producción? Construyendo mayorías y sobre la base de esas mayorías construyendo normas que nos permitan cambiar el rumbo, sobre todo la torpeza de tipo como Moreno que no entienden cómo funciona la economía.